Perfecto. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y gracias a Ángela Huitrago y a Carlos Beristain por estar en este programa. A los dos, gracias. Forman parte ustedes de este grupo de expertos que han presentado su informe final, es un decir. Final es un decir porque realmente es un proceso que no ha terminado. Esta investigación sobre el caso Ayotzinapa y todo lo que ha sucedido de este fin de semana para este lunes en la noche, en donde hay muchas cosas que decir. Les propongo, Ángela, Carlos, que tengamos un breve recuento, precisamente de las últimas horas, con Rey Rodríguez, que nos habla de lo que han dicho ustedes, de lo que ha dicho la Procuraduría General de la República y de un recuento de temas esta noche a continuación. Adelante, Rey, te escuchamos. Es el momento en que los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se despiden del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que estos últimos presentaran este domingo sus conclusiones sobre el caso tras más de un año y medio de investigación. El grupo señaló que el informe pone de manifiesto fallas en la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas. Dijo que hay indicios de supuestos malos tratos y tortura tras revisar los informes médicos de 17 detenidos por el caso Iguala, incluyendo autoridades locales, policías y miembros del crimen organizado. La Comisión Interamericana lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no apoyar la prórroga del mandato del FIEI y de poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos. En su cuenta personal de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Fiscalía Federal analizará el informe completo de los expertos para enriquecer su investigación sobre el caso. La Fiscalía, por su parte, respondió a algunos de los señalamientos que hacen los expertos en su informe. Nuestra Constitución es la garantía de que la tortura no es tolerada y es sancionada con severidad. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso con la indagación de todas las denuncias al respecto. Las autoridades habían señalado a través de diversas instancias que ya había pasado tiempo suficiente para que el grupo de expertos diera a conocer sus conclusiones del caso y que su mandato no sería ampliado, por lo que se tendrían que retirar el 30 de abril como estaba acordado. En otra parte de sus conclusiones, el grupo de expertos reiteró que no existe nueva evidencia de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, y pidieron seguir investigando la supuesta participación en los hechos de autoridades y policías, incluidas municipales, estatales y federales. Hubo un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía municipal, policía federal, ejército y otros miembros de seguridad pública que monitorearon segundo a segundo a través del C4 y la información que recibían las actividades de los estudiantes. Según la versión oficial, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Hace dos semanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH por sus siglas, presentó un informe que permite presumir la posible participación de más elementos policiales en la desaparición de los normalistas. La CNDH dijo que de acuerdo con las declaraciones de un nuevo testigo, se puede presumir la participación de la policía del municipio de Huixuco, en Guerrero, y de dos policías federales en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes normalistas. Los expertos independientes sobre el caso Iguala insistieron en la necesidad de que la Fiscalía Federal estudie el traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los estudiantes desaparecidos como móvil del ataque a los jóvenes, una hipótesis que, dijeron, sigue sin ser explorada a profundidad. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez por este reporte. Ángela Huitrago, Carlos Beristain. ¿Qué se puede decir ya después de todo un día intenso para ustedes? Han tenido muchas entrevistas, han tenido la exposición ayer domingo. Creo que valdría la pena, les propongo, valdría la pena reposar un momento todo lo que se ha dicho y lo que está a la mesa
e intentar algo que sea suficientemente claro para un público que puede estar abotagado de la versión de ustedes, de la versión de la PGR, de las informaciones que parece deliberadamente querer crear confusión. Sobreinformar para no informar. Meter todo el conjunto de situaciones contradictorias que pueden estar de una versión y de la otra. Y a lo mejor vale la pena y les propongo Ángela Carlos, el ABC. Lo que se sabe y lo que se puede contar con nitidez en una noche como esta, cuando ustedes están en una despedida también muy polémica. ¿Por qué no intentamos el ejercicio? Intentémoslo y logrémoslo. Cuando nosotros hablamos de qué pasó, decimos los estudiantes se desplazaron de Chilpancingo a Iguala a tomar buses para la manifestación del 2 de octubre en México. Los estudiantes no iban a boicotear ningún acto político. Los estudiantes eran estudiantes de primer año, casi todos, de la Normal Isidro Burgos, confirmado inclusive por el secretario de Educación y por la, diría yo, madrina, que fungió como madrina de los mismos estudiantes, pero era la secretaria de Educación que tenía a cargo también el manejo de la Normal Isidro Burgos. Son estudiantes que estaban admitidos en la normal, van a tomar los buses como es costumbre en las normales de México y que lleva mucho tiempo haciéndose, y entran a Iguala después de que termina el evento inclusive de la esposa del presidente municipal a las más o menos 8 de la noche, 7 y cuarto de la noche, 7 y 40 de la noche, y entran después de las 8 y media de la noche, porque un bus que paran efectivamente en la carretera, lo toman y el conductor les dice que dejen el pasaje en la camionera para poder llevarlos a la escuela y llevarse el autobús. Ellos llegan a las 8 y 40 de la noche y después, en un acto del conductor que no quiere salir de la camionera, ellos buscan ayuda en sus compañeros y sus compañeros llegan a la terminal o a la camionera hacia las 9 y 8 minutos de la noche del 26 de septiembre. Eso es lo que es claro para nosotros a través de la prueba. Ese es el ABC que tenemos determinado hasta ahí y que además se confirma también un ataque masivo, indiscriminado y plural de policías de Iguala, policías de Cocula y dentro de nuestros avances de otra policía en particular, que es la de Huitzuco, que participa en el traslado de los muchachos en particular, frente a las declaraciones y a lo que existe en el expediente. Carlos Beristain, ¿qué siguió pasando? Siguió pasando que los chavos se llevaron 3 autobuses de la estación de Central Camioneras, 2 de los que traían y 3 o 5 autobuses, y que se estructuró un operativo para no dejar salir los buses. Si los buses salían de la ciudad, detenerlos, y cuando los buses presumiblemente podrían haber salido a las afueras, hacer un ataque masivo contra ellos. Eso explica, o sea, estamos hablando de un operativo grande, que se conocía que eran estudiantes, que habían tomado buses, 9 lugares diferentes en los cuales hay disparos de armas de fuego por parte de 2 policías municipales, posiblemente la participación de la policía municipal de Huitzuco, y en el que también intervienen, al menos en actividades que muestran que conocían lo que estaba pasando, Policía Federal, que hace un retén a la salida de Iguala antes de donde queda uno de los buses finalmente golpeado y que fueron desaparecidos los normalistas, y Policía Estatal también, y donde hubo presencia de agentes de inteligencia del ejército que estaban observando qué es lo que estaba pasando. Bueno, todo eso muestra que había conocimiento de la situación, que los estudiantes no fueron confundidos con ningún grupo del crimen organizado, porque había ese control del que antes hablaba Ángela, y que, digamos, hay una extensión de la acción, porque no solamente estamos hablando de Iguala o justamente la salida de Iguala, también hay un ataque en Mezcala unas horas después, lo cual muestra que hay una dimensión del control de la carretera. Una de las líneas de investigación que propusimos en nuestro informe primero fue que se investigara a la policía de Huitzuco, porque había declaraciones de un testigo que señalaba ya entonces en el informe de septiembre que había policías de Iguala, decían, ahora van a venir los de Huitzuco. Investigamos qué había pasado con la policía de Huitzuco, y la policía de Huitzuco tuvo conocimiento de los hechos a través del C4 y se movilizó a través del registro de las bitácoras, salió de Huitzuco, y en las declaraciones que hicieron señalaron que habían estado haciendo un retén entre Huitzuco e Iguala, un sitio que se llama Porolcingo,
sin ningún tipo de finalidad, lo cual no cuadra absolutamente con esa movilización. Todo eso muestra un escenario mucho más amplio de los hechos y con mucho más conocimiento, y que no hay confusión de los jóvenes con crimen organizado. Esos chicos eran estudiantes, y Ángela, Carlos, en otra ocasión hemos hablado del tema y seguiremos haciéndolo. El tema fueron los autobuses, haber tomado esos autobuses, lo que explica un ataque brutal, indiscriminado y masivo, es que tomaron esos autobuses, y queda ese hilo fundamental de qué pasa con los autobuses en esa zona de la República Mexicana. Ustedes también han planteado que se debe investigar acerca de la conexión con Chicago y de las investigaciones que en Estados Unidos se realizan. Ustedes, en este momento de la noche, en su convicción y en su propia percepción de las cosas, más que percepción, convicción de las cosas, ¿encuentran que el tema fue que en esos autobuses se puede o se pudo haber traficado droga y que el ataque a los chicos fue por haber tomado esos autobuses? ¿Esa es la convicción que tienen? La convicción que tenemos es que es irregular, por no decir inusual, el ataque a los buses tomados por los estudiantes. La costumbre y la verificación de la costumbre muestra que cada vez que los muchachos tomaban autobuses, incluso las compañías les pagaban a los conductores para que se fueran con los autobuses a la escuela y acompañaran a los muchachos. Les pagaban el sueldo mensual, el sueldo quincenal. Sí, eran usos y costumbres, digámoslo así, por llamarle así, de muchos años. Exacto. El tema no era típico, pero ocurrió aquí en Iguala. ¿Tienen la explicación de por qué fueron a Iguala los chicos? La explicación sí, la tenemos. Claro, de hecho diría, bueno, fue un hecho circunstancial. Los jóvenes habían ido a tomar buses primero a Chilpancingo en horas de la mañana y en la tarde tomaron la decisión de que sin Chilpancingo no podían, porque la policía federal no les dejaba. Iban a las afueras de Iguala. Su decisión no era entrar en Iguala. Si entraron en Iguala fue que, como ha explicado Ángela, porque un camión que tomaron efectivamente en las afueras de Iguala, en la zona del restaurante La Palma, ahí ese camión negociaron con el chofer que fueran a la central de camionera y dejaran el pasaje y se volverían. Y esos chavos se quedaron encerrados dentro del camión, llamaron a los otros y por eso los dos llegaron a la estación central de Iguala. Importantísimo, Ángela, Carlos, esta reconstrucción de lo esencial respecto a la primera parte de esta historia, que es qué hacían estos muchachos en Iguala, por qué tomaron sus autobuses, y para ustedes todo está en el marco de una cierta normalidad histórica de tomar camiones, etc. Los chicos eran estudiantes, no estaban relacionados con el crimen organizado y tuvieron la malísima fortuna de estar esa noche en ese lugar con esos camiones. Después de la pausa, vengamos al tema de la investigación. Ha sido una historia tremenda lo que hemos podido conocer respecto a lo que ustedes aportan de las investigaciones. Volvemos en un instante. Desde luego seguimos a la espera de una explicación más convincente, o por lo menos una explicación del video que ustedes presentaron, de estas imágenes del día anterior a que fueron encontrados, entre comillas, los hallazgos del río que forman parte central de la llamada verdad histórica del gobierno mexicano. Volvemos en un instante en esta conversación. Quizás es importante, ¿no? Ángela Buitrago, Carlos Beristain, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. Antes de ir a la siguiente parte de las propias investigaciones, Ángela, querías hacer un comentario, y es muy importante, sobre el quinto bus. Un breve resumen de eso. Brevísimo. Lo que nos llama la atención es que el quinto bus no aparece en las consignaciones y desaparece, digamos, durante un gran lapso hasta que nosotros lo encontramos en un video. Ese bus, además, es el único bus que termina sin ningún daño hecho por las armas ni por los disparos, termina siendo escoltado para salir de Iguala y además es invisible ante un anillo tan grande de seguridad como contamos ayer en el informe que existía en toda la periferia de Iguala. Nadie ve la salida de ese bus, atacan incluso el bus de los avispones, pero este bus no lo tocan. Entonces, los demás están acribillados, los vidrios rotos. Este no. Este es el único que sale escoltado. ¿Y qué suponemos que tiene ese quinto bus? Entonces, ahí es donde nosotros creamos la hipótesis de que hay que investigar qué pasó con ese quinto bus. Pero a medida que avanzamos en la investigación, lo que encontramos es mayor complejidad y mayor confusión. Entregan una comunicación que recibe la empresa y el representante legal, hecha por el conductor, que cuenta todo lo que pasó con ese bus, que estuvo en Palacio de Justicia, y ahora la comunicación no la hizo el conductor según el conductor, aunque la firma de él es la firma de él. Hay cinco declaraciones
que efectivamente de la empresa dicen el señor nos llamó el 26 de septiembre a contarnos esto, y ahora tenemos una gran confusión mucho mayor en términos, pero además también una intuición o una interpretación. ¿Por qué un bus que podría ser como cualquier otro tiene todos estos elementos de confusión en el medio? Y ahora las versiones se generan contradictorias entre el mismo conductor, la carta, entre los mismos empleados de la empresa y la carta. La misma ruta del bus es una ruta que llama la atención y que inclusive nosotros pedimos reconstrucción a través de la PGR de esa ruta. Entonces ahí lo que nos da es una señal de alerta, por lo menos para iniciar la investigación, para acoger esa línea y para seguir esa hipótesis, bien para descartarla o bien para entender qué fue lo que pasó con ese bus en particular. Carlos Beristán, con los pocos minutos, de lo que ha presentado la autoridad mexicana como verdad histórica y la posterior etapa, de lo que ustedes han encontrado, ¿cómo describirías lo que es demostrable, lo que sí sucedió categóricamente respecto a la propia investigación? Es decir, ¿no hubo incendio en Cocula? No hubo un incendio masivo en Cocula el día 26 de septiembre, la quema de los, del asesinato y la quema de los 43 estudiantes. Eso está demostrado con el peritaje que hizo el doctor Herrero. No hay ninguna nueva evidencia que señale esto. Hay evidencias de que en el basurero aparecieron restos óseos de 17 personas, es cierto, no sabemos de quiénes son, y de que entre esos restos óseos hay restos de dos personas, uno un resto de una mandíbula y un aparato ortopédico que funcionaría... odontológico que funcionaría en relación con esa mandíbula, y un resto de cabello que fue analizado por la Universidad de Innsbruck que no corresponden a normalistas. También está demostrado que uno de los... No se sabe de quién son, pero se sabe que no son de los normalistas. Y de otras pruebas no se puede determinar. Del resto de las muestras no se puede determinar con las pruebas científicas normales de ADN nuclear y ADN mitocondrial. También sabemos que hay un teléfono de un normalista que envía un mensaje a su madre a la 1:16 de la madrugada, y eso no cuadra con la hipótesis de que los normalistas habrían sido llevados al escenario del basurero de Cocula, habrían sido asesinados a las 12 de la noche, sus teléfonos habrían sido destruidos, etc. Ese muchacho estaba vivo y comunicándose a la 1:16 de la madrugada, y eso no cuadra con la versión. Y nosotros hemos tratado de ver cuáles son los elementos que tenemos de prueba que nos ayudan a determinar una cosa u otra. También descubrimos respecto al hallazgo de la bolsa con restos óseos en el basurero de en el río San Juan, que era parte de la hipótesis de la quema de los normalistas y de cómo se habrían ocultado los restos de esa quema tirando los restos en bolsas al río San Juan. Lo que hemos descubierto es que toda la investigación oficial que se hizo sobre eso comienza a las 8 de la mañana del día 29 de octubre del año 2014, en el cual hay un acta circunstanciada de la PGR que se señala que los buzos de la Marina entran al río, descubren una bolsa a las 8:50, la ponen a disposición, se fotografía y se empieza a trabajar sobre eso. Lo que demostramos es que, primero, en el propio expediente hay una fotografía de servicios periciales de esa bolsa que muestra que la fecha es del 28, no es el 29, y después a través de fotoperiodistas que hicieron un muy buen trabajo, ¿no? A veces muy poco valorado, del trabajo de a pie de los periodistas que nosotros también queremos reivindicar, ellos recogieron imágenes de esa tarde, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, y lo que muestran esas imágenes del 28, el día anterior a que se descubra, digamos en términos oficiales, esa bolsa, lo que vemos es que se ven dos bolsas muy parecidas a las que después se descubren el día siguiente a las 3:30 de la tarde, que le están observando personal de la Marina. Lo que vemos es que es la llegada del señor jefe de la Agencia de Investigación Criminal con un detenido, Agustín García Reyes, el día anterior a los hechos, y esa, traída del detenido no tiene ningún registro en el expediente. Lo que vemos es que hay servicios periciales de forenses y de vídeo, etcétera, que están haciendo una inspección del río, que vemos que recogen evidencia, ósea, y que no hay ninguna constancia en el expediente de todas esas actividades. No hay ningún acta, ninguna constancia, y lo que vemos es que esas actividades se realizaron el día anterior. El lugar en el que se llega es el mismo lugar exactamente en el que aparece la bolsa al día siguiente. Todos esos elementos son cosas que tienen que investigarse porque están relacionadas con la versión oficial de los hechos, y en esa bolsa
bolsa, supuestamente dentro de esa bolsa se encontró un resto óseo que corresponde efectivamente a Alexander Mora. Alexander Mora, Everett Betanzos, el subprocurador encargado de fijar la postura de la PGR y del gobierno mexicano sobre su informe, ha dicho que sobre ese tema, o se ha limitado a decir que se analizará dicho material. Solo ha dicho eso. Básicamente, ¿qué te dice eso, Carlos, para irnos a la pausa? Pues me dice, primero, digamos, esa información fue publicada por el diario, un diario de Guerrero, el día 29, que eso se había hecho, o sea, era una información pública, y eso es lo que a nosotros nos extrañó, porque cuando leímos la noticia y fuimos a buscar el expediente, vimos que no había ninguna información sobre eso, y eso nos llamó poderosamente la atención, cuando está todo el registro, siguiendo todas las normas legales y las prácticas habituales de la documentación de los casos del día 29 del año. ¿Por qué no hay? Exacto. ¿Por qué no se hace eso el 28? Lo desconocemos. Nosotros no hemos señalado responsabilidades directas, pero son cosas que tienen que investigarse. No, claro, ustedes no han dicho nada, Carlos, Ángela, pero dejan en el ambiente la posibilidad, la idea, la suspicacia que se puede tener de que fueron a sembrar. No, lo que nosotros ponemos encima de la mesa son las pruebas de lo que hay, ¿no? Y que esas, sobre esas pruebas. Y que no avisaron ni hay registro alguno de el 28. Y que además hay que analizarlo. Y que además cuando entrevistamos en esas imágenes aparece el equipo argentino de antropología forense que baja del basurero a las 6 de la tarde y lo que se encuentra es un bloqueo de la carretera y lo que se encuentra es alguien de la PGR que le señala que por qué han bajado temprano del basurero cuando tienen que trabajar en el basurero, ¿no? Y eso muestra que mientras no se da información al equipo argentino de lo que se está haciendo, los servicios periciales están trabajando en el ámbito del río y están recogiendo evidencia sin que haya ningún registro sobre esas actividades. Ángela, Carlos, volvemos después de la pausa. En la parte final, unos minutos. No sé. Se acabó el tiempo. Carlos Beristain, Ángela Buitrago, habrá oportunidad de seguir platicando con ustedes con 30 segundos. Carlos, Ángela, nos despediremos en un momento. Esa es la forma como distraen a los clientes también. Bueno, se nos acabó el tiempo. De alguna manera platicaremos en otro momento de la detención de Nicolás Nájera Salgado, que acaba de anunciarse esta noche. Y bueno, pues, Ángela, para cerrar este programa y tu presencia en México, ¿cómo te despides? Me despido con la esperanza de que se investigue y con la esperanza de que la gente cambie. Que la gente cambie. ¿Qué debe cambiar la gente? Debe cambiar la convicción de que las cosas tienen que hacerse bien. Carlos, ¿con qué te despides? Me despido con que la verdad se empeña en salir, ¿no? Y la verdad no se va a poder tapar. Y se empeña siempre que hay quien la empuja, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo por tratar de empujar esa verdad, de la mano también de los familiares, y de lo que más nos importa que pase con los familiares en el futuro, las medidas de protección y de acompañamiento a los familiares. Y también creemos que es importante que haya un seguimiento del caso en el ámbito nacional, ¿no? Que esto quede en manos también de no solamente de la Procuraduría, de la investigación oficial, también de las instituciones académicas. En Iguala, ¿tienen la explicación de por qué fueron a Iguala los chicos? La explicación sí, la tenemos, ¿no? Claro, de hecho diría, bueno, fue un hecho circunstancial. Los jóvenes habían ido a tomar buses primero a Chilpancingo en horas de la mañana y en la tarde tomaron la decisión de que en Chilpancingo no podían porque la policía federal no les dejaba. Iban a las afueras de Iguala. Su decisión no era entrar en Iguala. Si entraron en Iguala fue, que, como ha explicado Ángela, porque un camión que tomaron efectivamente en las afueras de Iguala, en la zona del restaurante La Palma, ahí ese camión negociaron con el chofer que fueran a la central de camionera y dejaran el pasaje y se volverían. Y esos chavos se quedaron encerrados dentro del camión, llamaron a los otros y por eso los dos llegaron a la estación central de Iguala. Importantísimo, Ángela, Carlos, esta reconstrucción de lo esencial respecto a la primera parte de esta historia, que es qué hacían estos muchachos en Iguala, por qué tomaron sus autobuses, y para ustedes todo está en el marco de una cierta normalidad histórica de tomar camiones, etc. Los chicos eran estudiantes, no estaban relacionados con el crimen organizado y tuvieron la malísima fortuna de estar esa noche en ese lugar con esos camiones. Después de la pausa, vengamos al tema de la investigación. Ha sido una historia tremenda lo que hemos podido conocer respecto a lo que ustedes aportan de las investigaciones. Volvemos en un instante. Desde luego seguimos a la espera de una explicación más convincente, o por lo menos una explicación del video que ustedes presentaron, de estas imágenes del día anterior a que fueron encontrados, entre comillas, los hallazgos del río que forman parte central de la llamada verdad histórica del gobierno mexicano. Volvemos en un instante en esta conversación. Quizás es importante.
Ángela Buitrago, Carlos Beristain del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. Antes de ir a la siguiente parte de las propias investigaciones, Ángela, querías hacer un comentario y es muy importante sobre el quinto autobús, el quinto bus. Un breve resumen de eso. Brevísimo. Lo que nos llama la atención es que el quinto bus no aparece en las consignaciones y desaparece, digamos, durante un gran lapso hasta que nosotros lo encontramos en un video. Ese bus, además, es el único bus que termina sin ningún daño hecho por las armas ni por los disparos, termina siendo escoltado para salir de Iguala y además es invisible ante un anillo tan grande de seguridad como contamos ayer en el informe que existía en toda la periferia de Iguala. Nadie ve la salida de ese bus, atacan incluso el bus de los avispones, pero este bus no lo tocan. Entonces, los demás están acribillados, los vidrios rotos. Este no. Este es el único que sale escoltado. ¿Y qué suponemos que tiene ese quinto bus? Entonces, ahí es donde nosotros creamos la hipótesis de que hay que investigar qué pasó con ese quinto bus. Pero a medida que avanzamos en la investigación, lo que encontramos es mayor complejidad y mayor confusión. Entregan una comunicación que recibe la empresa y el representante legal, hecha por el conductor, que cuenta todo lo que pasó con ese bus que estuvo en Palacio de Justicia, y ahora la comunicación no la hizo el conductor según el conductor, aunque la firma de él es la firma de él. Hay 5 declaraciones que efectivamente de la empresa dicen el señor nos llamó el 26 de septiembre a contarnos esto, y ahora tenemos una gran confusión, mucho mayor en términos, pero además también una intuición o una interpretación. ¿Por qué un bus, que podría ser como cualquier otro, tiene todos estos elementos de confusión en el medio y ahora las versiones se generan contradictorias entre el mismo conductor, la carta, entre los mismos empleados de la empresa y la carta, la misma ruta del bus? Es una ruta que llama la atención y que inclusive nosotros pedimos reconstrucción a través de la PGR de esa ruta. Entonces, ahí lo que nos da es una señal de alerta, por lo menos particular, que es la de Huitzuco, que participa en el traslado de los muchachos, en particular frente a las declaraciones y a lo que existe en el expediente. Carlos Beristain, ¿qué siguió pasando? Siguió pasando que los chavos se llevaron 3 autobuses de la estación de Central Camioneras, 2 de los que traían y 3 o 5 autobuses, y que se estructuró un operativo para no dejar salir los buses. Si los buses salían de la ciudad, detenerlos, y cuando los buses presumiblemente podrían haber salido a las afueras, hacer un ataque masivo contra ellos. Eso explica, o sea, estamos hablando de un operativo grande, que se conocía que eran estudiantes, que habían tomado buses, 9 lugares diferentes en los cuales hay disparos de armas de fuego por parte de 2 policías municipales, posiblemente la participación de la policía municipal de Huitzuco, y en el que también intervienen, al menos en actividades que muestran que conocían lo que estaba pasando, Policía Federal, que hace un retén a la salida de Iguala antes de donde queda uno de los buses finalmente golpeado y que fueron desaparecidos los normalistas, y Policía Estatal también, y donde hubo presencia de agentes de inteligencia del ejército que estaban observando qué es lo que estaba pasando. Bueno, todo eso muestra que había conocimiento de la situación, que los estudiantes no fueron confundidos con ningún grupo del crimen organizado, porque había ese control del que antes hablaba Ángela, y que, digamos, hay una extensión de la acción, porque no solamente estamos hablando de Iguala o justamente la salida de Iguala. También hay un ataque en Mezcala unas horas después, lo cual muestra que hay una dimensión del control de la carretera. Una de las líneas de investigación que propusimos en nuestro informe primero fue que se investigara la policía de Huitzuco, porque había declaraciones de un testigo que señalaba ya entonces en el informe de septiembre que había policías de Iguala, decían, ahora van a venir los de Huitzuco. Investigamos qué había pasado con la policía de Huitzuco, y la policía de Huitzuco tuvo conocimiento de los hechos a través del C4 y se movilizó a través del registro de las bitácoras, salió de Huitzuco, y en las declaraciones que hicieron señalaron que habían estado haciendo un retén entre Huitzuco e Iguala, en un sitio que se llama Porolcingo, sin ningún tipo de finalidad, lo cual no cuadra absolutamente con esa movilización. Entonces eso muestra un escenario mucho más amplio de los hechos y con mucho más conocimiento, y que no hay confusión de los jóvenes con crimen organizado. Esos chicos eran estudiantes, y Ángela, Carlos, en otra ocasión hemos hablado del tema y seguiremos haciéndolo. El tema fueron los autobuses, haber tomado esos autobuses, lo que explica un ataque brutal, indiscriminado y masivo, es que tomaron esos autobuses, y queda esa
ese hilo fundamental de qué pasa con los autobuses en esa zona de la República Mexicana. Ustedes también han planteado que se debe investigar acerca de la conexión con Chicago y de las investigaciones que en Estados Unidos se realizan. Ustedes, en este momento de la noche, en su convicción y en su propia percepción de las cosas, más que percepción, convicción de las cosas, encuentran que el tema fue que en esos autobuses se puede o se pudo haber traficado droga y que el ataque a los chicos fue por haber tomado esos autobuses. ¿Esa es la convicción que tienen? La convicción que tenemos es que es irregular, por no decir inusual, el ataque a los buses tomados por los estudiantes. La costumbre y la verificación de la costumbre muestra que cada vez que los muchachos tomaban autobuses, incluso las compañías les pagaban a los conductores para que se fueran con los autobuses a la escuela y acompañaran a los muchachos. Les pagaban el sueldo mensual, el sueldo quincenal. Sí, eran usos y costumbres, digámoslo así, exacto, por llamarle así, de muchos años. Exacto. El tema no era típico, pero ocurrió aquí. Hace dos semanas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH por sus siglas, presentó un informe que permite presumir la posible participación de más elementos policiales en la desaparición de los normalistas. La CNDH dijo que de acuerdo con las declaraciones de un nuevo testigo, se puede presumir la participación de la policía del municipio de Huixuco, en Guerrero, y de dos policías federales en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes normalistas. Los expertos independientes sobre el caso Iguala insistieron en la necesidad de que la Fiscalía Federal estudie el traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los estudiantes desaparecidos como móvil del ataque a los jóvenes, una hipótesis que, dijeron, sigue sin ser explorada a profundidad. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias a Rey Rodríguez por este reporte. Ángela Buitrago, Carlos Beristain. ¿Qué se puede decir ya después de todo un día intenso para ustedes? Han tenido muchas entrevistas, han tenido la exposición ayer domingo. Creo que valdría la pena, les propongo, valdría la pena reposar un momento todo lo que se ha dicho y lo que está a la mesa e intentar algo que sea suficientemente claro para un público que puede estar abotagado de la versión de ustedes, de la versión de la PGR, de las informaciones que parece deliberadamente querer crear confusión. Sobreinformar para no informar. Meter todo el conjunto de situaciones contradictorias que pueden estar de una versión y de la otra. Y a lo mejor vale la pena, y les propongo, Ángela, Carlos, el ABC. Lo que se sabe y lo que se puede contar con nitidez en una noche como esta, cuando ustedes están en una despedida también muy polémica. ¿Por qué no intentamos el ejercicio? Intentémoslo y logrémoslo. Cuando nosotros hablamos de qué pasó, decimos los estudiantes se desplazaron de Chilpancingo a Iguala a tomar buses para la manifestación del 2 de octubre en México. Los estudiantes no iban a boicotear ningún acto político. Los estudiantes eran estudiantes de primer año, casi todos, de la Normal Isidro Burgos, confirmado inclusive por el secretario de Educación y por la, diría yo, madrina, que fungió como madrina de los mismos estudiantes, pero era la secretaria de Educación que tenía a cargo también el manejo de la Normal Isidro Burgos. Son estudiantes que estaban admitidos en la normal, van a tomar los buses como es costumbre en las normales de México y que lleva mucho tiempo haciéndose, y entran a Iguala después de que termina el evento inclusive de la, esposa del presidente municipal a las más o menos 8 de la noche, 7 y cuarto de la noche, 7 y 40 de la noche, y entran después de las 8 y media de la noche porque un bus que paran efectivamente en la carretera, lo toman y el conductor les dice que dejen el pasaje en la camionera para poder llevarlos a la escuela y llevarse el autobús. Ellos llegan a las 8 y 40 de la noche y después, en un acto del conductor que no quiere salir de la camionera, ellos buscan ayuda en sus compañeros y sus compañeros llegan a la terminal o a la camionera hacia las 9 y 8 minutos de la noche del 26 de septiembre. Eso es lo que es claro para nosotros a través de la prueba. Ese es el ABC que tenemos determinado hasta ahí y que además se confirma también un ataque masivo, indiscriminado y plural
de policías de Iguala, policías de Cocula y dentro de nuestros avances de otra policía. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Ángela Buitrago y a Carlos Beristain por estar en este programa, a los dos gracias, forman parte ustedes de este grupo de expertos que han presentado su informe final, es un decir porque realmente es un proceso que no ha terminado, esta investigación sobre el caso Ayotzinapa y todo lo que ha sucedido de este fin de semana para este lunes en la noche, en donde hay muchas cosas que decir. Les propongo, Ángela, Carlos, que tengamos un breve recuento, precisamente de las últimas horas, con Rey Rodríguez, que nos habla de lo que han dicho ustedes, de lo que ha dicho la Procuraduría General de la República y de un recuento de temas esta noche a continuación. Adelante, Rey, te escuchamos. Es el momento en que los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, se despiden del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que estos últimos presentaran este domingo sus conclusiones sobre el caso tras más de un año y medio de investigación. El grupo señaló que el informe pone de manifiesto fallas en la investigación oficial sobre la desaparición de los normalistas. Dijo que hay indicios de supuestos malos tratos y tortura tras revisar los informes médicos de 17 detenidos por el caso Iguala, incluyendo autoridades locales, policías y miembros del crimen organizado. La Comisión Interamericana lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no apoyar la prórroga del mandato de CIE y de poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos. En su cuenta personal de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que la Fiscalía Federal analizará el informe completo de los expertos para enriquecer su investigación sobre el caso. La Fiscalía, por su parte, respondió a algunos de los señalamientos que hacen los expertos en su informe. Nuestra Constitución es la garantía de que la tortura no es tolerada y es sancionada con severidad. La Procuraduría General de la República reitera su compromiso con la indagación de todas las denuncias al respecto. Las autoridades habían señalado a través de diversas instancias que ya había pasado tiempo suficiente para que el grupo de expertos diera a conocer sus conclusiones del caso y que su mandato no sería ampliado, por lo que se tendrían que retirar el 30 de abril como estaba acordado. En otra parte de sus conclusiones, el grupo de expertos reiteró que no existe nueva evidencia de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, y pidieron seguir investigando la supuesta participación en los hechos de autoridades y policías, incluidas municipales, estatales y federales. Un control y presencia de seguridad pública, policía ministerial, policía municipal, policía federal, ejército y otros miembros de seguridad pública que monitorearon segundo a segundo a través del C4 y la información que recibían las actividades de los estudiantes. Según la versión oficial, los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, en Guerrero, a manos de policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Para iniciar la investigación, para acoger esa línea y para seguir esa hipótesis, bien para descartarla o bien para entender qué fue lo que pasó con ese bus en particular. Carlos Beristain, con los pocos minutos... De lo que ha presentado la autoridad mexicana como verdad histórica y la posterior etapa, de lo que ustedes han encontrado, ¿cómo describirías lo que es demostrable, lo que sí sucedió categóricamente respecto a la propia investigación? Es decir, no hubo incendio en Cocula,
No hubo un incendio masivo en Cocula el día 26 de septiembre, la quema de los, del asesinato y la quema de los 43 estudiantes. Eso está demostrado con el peritaje que hizo el doctor Herón. No hay ninguna nueva evidencia que señale esto. Hay evidencias de que en el basurero aparecieron restos óseos de 17 personas, es cierto, no sabemos de quiénes son, y de que entre esos restos óseos hay restos de dos personas, uno un resto de una mandíbula y un aparato ortopédico que funcionaría... odontológico que funcionaría en relación con esa mandíbula y un resto de cabello que fue analizado por la Universidad de Innsbruck que no corresponden a normalistas. También está demostrado que uno no de los... No se sabe de quién son, pero se sabe que no son de los normalistas. Y de otras pruebas no se puede determinar. Del resto de las muestras no se puede determinar con las pruebas científicas normales de ADN nuclear y ADN mitocondrial. También sabemos que hay un teléfono de un normalista que envía un mensaje a su madre a la 1:16 de la madrugada y eso no cuadra con la hipótesis de que los normalistas habrían sido llevados al escenario del basurero de Cocula, habrían sido asesinados a las 12 de la noche, sus teléfonos habrían sido destruidos, etc. Ese muchacho estaba vivo y comunicándose a la 1:16 de la madrugada y eso no cuadra con la versión. Y nosotros hemos tratado de ver cuáles son los elementos que tenemos de prueba que nos ayudan a determinar una cosa u otra. También descubrimos respecto al hallazgo de la bolsa con restos óseos en el basurero de en el río San Juan, que era parte de la hipótesis de la quema de los normalistas y de cómo se habrían ocultado los restos de esa quema tirando los restos en bolsas al río San Juan. Lo que hemos descubierto es que toda la investigación oficial que se hizo sobre eso comienza a las 8 de la mañana del día 29 de octubre del año 2014, en el cual hay un acta circunstanciada de la PGR que se señala que los buzos de la Marina entran al río, descubren una bolsa a las 8:50, la ponen a disposición, se fotografía y se empieza a trabajar sobre eso. Lo que demostramos es que, primero, en el propio expediente hay una fotografía de servicios periciales de esa bolsa que muestra que la fecha es del 28, no es el 29, y después a través de fotoperiodistas que hicieron un muy buen trabajo, ¿no? A veces muy poco valorado el trabajo de a pie de los periodistas que nosotros también queremos reivindicar, ellos recogieron imágenes de esa tarde, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde, y lo que muestran esas imágenes del 28, el día anterior a que se descubra, digamos en términos oficiales, esa bolsa, lo que vemos es que se ven dos bolsas muy parecidas a las que después se descubren el día siguiente a las 3:30 de la tarde, que le están observando personal de la Marina. Lo que vemos es que es la llegada del señor jefe de la Agencia de Investigación Criminal con un detenido, Agustín García Reyes, el día anterior a los hechos, y esa, traída del detenido no tiene ningún registro en el expediente. Lo que vemos es que hay servicios periciales de forenses y de vídeo, etcétera, que están haciendo una inspección del río, que vemos que recogen evidencia, ósea, y que no hay ninguna constancia en el expediente de todas esas actividades, no hay ningún acta.